Iván Jesús Arancibia Navarro, nacido en el año de 1952 en Valparaíso, fue un profesor de origen chileno, el cual el día 17 de diciembre de 1999 terminó con la vida de dos docentes, a la par de también quitarle la vida a su propia hija. Antes de adentrarnos en el crimen, primero les hablaré un poco del responsable, el cual, como ya se comentó, respondía al nombre de Iván Jesús Arancibia Navarro, nacido en el año de 1952. Iván estudiaría pedagogía en física en el Instituto Pedagógico ubicado en su natal Valparaíso. Tiempo después, Iván contraería matrimonio con una mujer de nombre Gabriela Chandina, con quien procreó un par de hijos. Para el año de 1975, Iván comenzó una relación sentimental con una chica de nombre Heidi Aguad, la cual era estudiante de pedagogía en ciencias naturales en la Universidad de Chile. Por otro lado, al año siguiente Iván se exiliaría en Suecia, donde comenzó a trabajar como docente, a la par de especializarse en el análisis de sistemas en la Universidad de Gotemburgo. A su vez, y tras una breve estancia en Ecuador, en el año de 1989, Iván regresaría a Chile para separarse de su aún esposa y continuar su relación con Heidi Aguad. Fruto de esta segunda relación, en el año de 1996 nacería una hija que fue nombrada como Tamara. Es importante mencionar que Iván era descrito como un hombre inteligente, introvertido, perfeccionista, aficionado al orden y a la limpieza. Por otro lado, aunque él siempre se preocupaba por la ética, se comenta que en ocasiones mostraba un complejo de superioridad, esto derivado de sus excepcionales aptitudes intelectuales. Hablando un poco de su etapa como profesor de física y matemáticas, él se caracterizaba por una estricta disciplina, además de presentar un excesivo rigor académico, lo que a la postre daba como resultado que muchos de sus alumnos no tuvieran notas aprobatorias. Derivado de lo ya mencionado, junto a un conjunto de quejas por parte de los estudiantes, en el mes de octubre de 1999, Iván fue apartado de sus funciones como docente, para pasar a realizar funciones administrativas como coordinador del área de ciencias sociales. No obstante, Iván presentaría una queja ante el Colegio de Profesores y ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El 16 de diciembre de 1999, un día antes del crimen cometido por Iván, este se presentó en la redacción del diario La Estrella de Valparaíso, en donde procedió a denunciar públicamente su situación laboral ya comentada. Sumado a lo ya mencionado, Iván dijo haber sido humillado por solo exigir disciplina a sus alumnos, además de expresar que el director de la institución educativa donde laboraba lo apartó de su puesto de docente, contraviniendo el fallo de la inspección de trabajo, la cual había sido a su favor. Por su parte, cuando el reportero con el cual se estaba entrevistando Iván le preguntó el nombre de la institución donde trabajaba, él solo respondió: "Ya lo vas a saber". Para las 9 de la mañana del 17 de diciembre de 1999, Iván Arancibia acudió a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso para fotocopiar un panfleto de su autoría, el cual comenzaría a distribuir entre los alumnos de la facultad. Dicho panfleto aseguraba que él había diseñado una forma de generar energía gratuita aprovechando la fuerza del agua. Tras lo antes mencionado, para las 11:15 del día ya comentado, Iván se presentó en el Liceo B29 de Valparaíso, actualmente conocido como Liceo Bicentenario, el cual era el recinto estudiantil donde él trabajaba. Cabe destacar que en ese día, el liceo estaba siendo usado como una de las sedes de la prueba de aptitudes académicas. A su vez, Iván estaría acompañado de su hija Tamara, además de llevar consigo dos cajas envueltas como regalo. Una vez que Iván y su hija ingresaron en el liceo, él se dirigió al despacho del director de nombre Eliseo Nogué Gutiérrez. Dicho director se negaría a recibir a Iván, por lo que luego de un breve intercambio de palabras, Iván extrajo una pistola que llevaba consigo para acto seguido abatir a Noé Gutiérrez de 3 tiros. Tras este primer acto criminal, Iván procedió a quitarle su vida a su propia hija tras impactarle 2 tiros, uno en el pecho y otro en la cabeza de la menor. Cabe destacar que nadie escucharía las detonaciones, ya que Iván utilizó una bolsa de basura a manera de silenciador. Por otro lado, los cadáveres del director y de la menor serían descubiertos a las 11:40 a.m. Para las 11:20 a.m., Iván se dirigió a pie hacia el Liceo Eduardo de la Barrera, en donde se encontraba la sede de la Corporación Municipal de Valparaíso,
10 minutos después, Iván entró a la oficina del director del liceo, a quien también le arrebató la vida de un par de disparos. A diferencia de su primer crimen, este segundo sí fue visto por varias personas, lo que provocaría el pánico y la confusión en el lugar. Aprovechando esto, Iván irrumpió en la oficina de Víctor Quesada, a quien encañonó con su arma. Sin embargo, y tras percatarse que a su arma solo le quedaba una bala, para las 11:32 am, Iván optaría por quitarse su propia vida con un tiro en la frente. No obstante, pese a que la detonación le provocó una grave herida, perdiendo una parte de su masa encefálica, Iván permanecería aún con vida, siendo llevado de emergencia al Hospital Carlos Van Buren, en donde permaneció alrededor de 2 meses, tras los cuales pudo recuperarse, solo perdiendo permanentemente la visión de un ojo. Para el 20 de diciembre de 1999, mientras Iván aún se encontraba recuperándose de sus heridas, él sería arrestado, para tiempo después ser procesado por 2 cargos de homicidio y 1 de parricidio, este último por haberle quitado la vida a su propia hija. En el mes de mayo del 2000, tras una serie de peritajes psiquiátricos, Iván sería declarado enajenado mental, por lo que fue declarado no imputable de los cargos antes mencionados. Si bien para el mes de agosto del año ya mencionado, por orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el caso de Iván fue reabierto, para el 7 de septiembre del 2001, Iván sería sobreseído de manera definitiva al determinarse que padecía psicosis paranoide. Finalmente, para el 27 de diciembre del 2001, Iván Jesús Arancibia Navarro terminó con su vida asfixiándose con una bolsa en la cabeza. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí este capítulo, en donde les hablo de un caso criminal acontecido en el país hermano de Chile. Recuerda que si te gustó el video, no dudes en dejar tu like, compartírselo a quien más confianza le tengas, y si están tus posibilidades, adquirir una membresía que te dará el derecho de elegir un video de la temática de tu elección, el cual tendrá prioridad en su producción. Yo soy tu amigo Kenji Black, y esto fue Pasajes Criminales.